¡Hey, buena gente! Vamos a ver qué nos trae la caja de Toast Tusle, un juego que no traerá, he traducido más que Oca ahora en septiembre, es un juego de 2 a 5 jugadores, 40 minutos por jugador y 14 años más. El 2,5 de, que sabemos que en canal es solitario, es cooperativo, con lo cual ya te va en una pequeña fase para jugar cooperativo como sería, o jugar en solitario como sería, y es un juego totalmente cooperativo, con lo cual realmente podría haber puesto de 1 a 5 sin mayor problema, ¿vale? Eh... No es un unboxing al uso, ¿por qué? Porque eh, este juego no lo ha cedido la editorial para que hagamos los vídeos Pero, mmm, ya venía abierto, pero para que veáis lo que trae, ¿vale? El manual, el manual parece muy gordo y con mucho manual Pero realmente no, porque lo que es el manual es hasta aquí Hasta aquí, ¿vale? Esto es el manual, que tampoco es tanto Porque realmente lo que es, la, lo que es el juego en sí es bastante sencillo Y todo, todo son finales, historia, tema narrativo, ¿vale? No, voy a lógicamente ¿De qué se va a hacer el juego? <laughs> el juego está fácil, es. Introducción: ¿Qué es Tocostulted? Oh no, no me diga que el sheriff de la Villa Eureka ha sido asesinado. Ahora que nadie vigila las puertas, los rufianes entran a tropel aprovechando sin defensa a ciudadanos. ¿Este es el fin de Villa Eureka? Claro que no. Vale, básicamente han matado al sheriff y tenemos que conseguir un nuevo sheriff. ¿vale? Este, este juego es un boss battle. Eh, la idea de este juego es que vamos a tener un modo ciudad, donde te equipas, te, te cambias de equipo, bla bla bla, y después pelea. En la pelea conseguirás objetos, conseguirás cosas. Volver a ciudad. Ciudad pelea, ciudad a pelea, ciudad a pelea. En la ciudad también hay un mazo de eventos. para bueno, ahora lo enseñaré, ¿vale? Eh, ¿vale? Pero esto lo dejo al lado, ahora lo enseño. Este es el mapa. Súper bonito, la verdad que es súper detallado. No, no sé para qué sirve. Aparte de que es muy bonito. Es que es para ponerlo para, para, para enmarcarlo. Es ¿eh? súper bonito el, el mapa. Entiendo que Vía somos nosotros. Claro, yo, por ejemplo, he jugado ya una partida en el Valle Sombrío. Y es decir, he visto zonas, pero no lo he visto todo. Este es el mapa. El mapa es grande. ¿Vale? ¿El mapa es esto? ¿Vale? La idea es que nosotros jugamos aquí, en el, aquí con donde tenemos el, el boss, nosotros, y, y tenemos muchos obstáculos y cosas de interactuar, ¿vale? Y al lado de este mapa se pone este mapa pequeñico. ¿Vale? Estando en, el, en la ciudad es esta parte, donde tenemos a la vendedora que nos va a vender cosas y nos explican un poquito la, la fase. Y estando en el, con el boss, eh, esta es la zona del boss, aquí es donde ponemos la vida del boss, eh, los movimientos del, del boss, del rufián, eh, su acción su descarte, y cuando lo matas, que es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Vale. Estos son los personajes que podemos jugar. Podemos jugar con, con Jorge Pansón, con Vegallina, Kevin Kane. Norman, Normando Pescadilla, <laughs> ya ve que los nombres son muy de coña todo. También tenemos más personajes aquí. Tenemos a la abuela Melba. Wow, este personaje me gusta mucho. Es el con el que yo estoy jugando siempre. Los gemelos amorfos. Esto no lo entiendo. Este personaje, este personaje es muy raro. No lo he terminado de entender muy bien. Y o martillo, o martillo. Eh, yo estoy jugando también parte por ahora. Siempre estoy jugando con estos dos, porque he visto que, que, que entre los dos el, teóricamente el solitario se juega con tres personajes. Yo creo que casi que mejor juega con dos, sinceramente. Por las partidas que he jugado, ¿vale? Pero él juega con dos, con tres, con cuatro, con lo que tú quieras. Estos dos personajes son bastante... Digamos que este pega de distancia, este aguanta muy bien el, los golpes, se, comp se compenetran muy bien. Esto, todas las tira que veis aquí todas estas losetas son losetas de, de, de digamos de zonas de que nos vamos a encontrar en el juego si depende del boss que ahora cuando quite esto lo enseñaré eh, depende del boss en, pues tenemos una loseta pondremos otra si cada boss tiene su loseta que tienes que, que, que ponerla es decir cada boss siempre el boss más o menos siempre se, se monta igual pero cada voz es diferente qué más tenemos aquí pondremos pues esto que no tengo muy bien para qué es porque estos son los mismos personajes que tenemos ¿Vale? Estos son los mismos personajes que tenemos aquí y que tenemos abajo, pero en stand ¿vale? Estos son las losetas de los bosses. y sí, esto es una parte para los bosses, monedas, dadetes. Eh, esto depende de que vos boss utiliza uno, se utiliza, utiliza otro, ¿vale? Porque los bosses. Uy, ya te ha liado. Ah, ahora cogerme. Depende de los bosses, eh, hay... depende del en, en el momento que te pele contra un boss. Eh, pasan una cosa pasan otra la verdad es que cambia cambia mucho el rollo del juego no le hemos enfrentado contra el mismo boss en el digamos en la primera partida en el primer combate que en el, en el último no tiene nada que ver estos son los personajes En ¿vale? los martillos la verdad es que las figuritas son muy guapas ¿eh? este me gusta mucho la abuelita con el bastón y la pistola la gallina ¿Vale? estos son digamos los personajes, estos somos nosotros estos somos nuestro, nuestro personajes también una cosa buena es que esto se puede sacar porque realmente de aquí tú cuando montas todo esto esto lo dejas y te quedas con esto es lo que yo hago, me quedo con esto al lado, al lado del juego y el resto lo Vale, y aquí es donde, donde viene la chicha del juego ¿vale? estos son los bosses ¿vale? agente modorra ¿Qué es lo que os digo? Es decir, depende del nivel Voy a coger este que es el que más he jugado. Y me lo conozco mejor. José, Sur... José Pultura, ¿vale? Eh, depende del nivel. Tú vas a jugar nivel granuja, maleante, pendenciero, combate final. Eh, cuando juegas con un... nivel granuja, este juego es muy fácil, muy tonto, muy sencillote. ¿Vale? En maleante se complica. Pendenciero, digamos, tienes una habilidades. Y cuando hay combate final es. Le damos la vuelta. Y hay que hacer todo esto. Cambia totalmente Es decir, la forma de ganar el personaje cambia totalmente. si es yo esto no soy capaz de hacerlo. Yo he jugado con el personaje. Granuja maleante pendenciero. Vale, más o menos bien. Pendenciero me costó bastante porque pega bastante. Pero combate final no 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 no, no lo vi. No lo vi porque me pareció súper complicado. Que Está guay porque lo veo. Un punto de complica, complica, Complicación bastante guapa. Esto es como se montaría el mapa, ¿vale? Es decir, tú para cada boss, ¿vale? ¿Ves? La parte de atrás, todo, cada boss es diferente. Y utiliza cosas diferentes montar el mapa así que es el mapa como he enseñado antes aquí pones el boss y tú te puedes poner donde tú quieras de aquí y empieza el combate vale tenemos a Josepultura agente modorra virginia ruin paraguas reina y rey lelo el ayudante este, este es un cachondo manostruz blanca fortuna berto vaina Pepe la rana lechera, los ordegos, ordejos y Samuel espanta por ¿Cuántos, ¿Cuántos enemigos hay? En eh, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? Y aquí están los personajes. Los personajes estos son muy guapos. ¿vale? Estos ya son mmm, miniaturas grandes, tochas, eh, bien hechas, muy definidas. Esto pintado tiene que ser un espectáculo. ¿Veis? O sea, la verdad es que las figuritas son muy muy guapas. ¿Vale? Estos son los voces y estos son... Vale, y aquí ya tenemos también gran parte de la de la gracia del juego. Vale. Eh, digamos que esta parte de la izquierda son objetos que te puedes conseguir. Esta parte, todo esto son los voces. Porque cada voz tiene como tiene un automa que es somos Espantas bajas. Coge todas sus cartas. Tienes que leerte cada voz lo que hace. Pero en general son dos iguales. Coge tu carta, la baraja. Y la ponéis, sacas una y hace evento y te va pasando cosas. Eh, es muy guay porque depende de la forma que tú dibujes del mapa, el boss cambia mucho y el boss interactúa. Es decir, eh, me hizo mucha gracia. ¿Dónde está? Te puedo decir que yo me he jugado. Este. ¿Vale? Pues por ejemplo, el boss interactúa mucho con esta, con esta zanja, con esta zanja, con el lago. Es decir, hay cartas que tienen efecto con la zanja, con el lago. Con, con cosas que hay en la zona, es decir, que ya te ha pensado que el boss que te juega con este mapa, sí o sí, porque la carta del boss interactúa con esto. Un ejemplo, hay un gol, una carta que te, el boss te empuja contra, eh, contra esto, y cuando entras aquí te hace daño y te, deja, y te deja lelo, no te puedes mover, bla, bla, bla. Vale, vale otra parte gracia del juego es esto. Esto me, me, ha hecho, me ha gustado bastante el rollo este. Son proezas de valor, es decir, tú al principio del combate, antes de empezar el combate en la, en la ciudad, tienes que coger tres, vale, y entonces son mini misiones que vas haciendo. ¿Vale? Eh, hay muchas, veis que hay muchas. La idea de esto es que esta misión te puede dar dinero para comprarte equipo. Te puede dar también eh, ventaja para ese combate. E incluso te puede dar daño directo al boss. ¿Vale? Estos serían lo, los objetos iniciales que tiene cada personaje, ¿vale? Tartar rara cabeza. Así. Estos son los objetos que tienen los personajes. Esto también es, es otro rollo. <laughs> esto es un puntazo. ¿Vale? Esta es la última que yo he cogido. Está al revés. Estos son cuando matas a un boss, te dan un objeto. Eh, te dan tres objetos. Una ejemplo de estos tres objetos son de un boss. Coges un aleatorio. Depende del que más punto haya conseguido. Eso te lo explico un poco en el manual. El que más punto haya conseguido es eh, un objeto. Claro, te llevas un objeto tocho porque es el objeto del boss. Bueno, eso es un objeto guay. todos objetos únicos. ¿Vale? Esto no sabía cómo se cogía. Uy, esto, vale, esto está mal. Esto viene aquí. Esto no sabía cómo se conseguía hasta que lo he conseguido. ¿Cómo se consigue esto? Con las misiones. Con los eventos. Ahora explicaros de los eventos, ¿vale? Todo esto, mazacote, es donde te va gracia del el juego. Para mí, esto es la gran parte del juego. Porque son todos los objetos que vas a conseguir. Que puedes ir consiguiendo en todo momento. Hay muchos que puedes conseguir porque eh, cada vez que vas a la ciudad hay mucho para comprar, hay muchos eventos que te dan, hay muchas cosas... Eh, sí, ya es decir, llegas a un momento en que estás desbordado de objetos. Tienes muchos objetos, tienes mucho dinero, no sabes qué comprar. A mí me, me, me ha pasado, ¿eh? Y eso está guay porque... Mmm, Depende de los objetos que te van saliendo Vas cambiando tu personaje mucho Hostia, pues este personaje va a distancia Y voy a meterle para que pegue más a distancia Voy a meterle para que corra más Por si se me acerca Voy a ponerle un salvavidas Por si me pegan a... Vale, y este Este es un pele Yo estoy jugando mucho así Este voy a ir contra árbol, Voy a pegarle Voy a, a bloquearle Voy a tirarle unas canicas Para que las canicas le haga que tropiece Se caiga Y voy a tirarle no sé qué Para que no se pueda correr Y, le... y tú, tú Y tú todo el rato así La verdad es que está muy bien pensado es ese sentido Ah, vale Esto Voy a esperar Ahora. Es el terreno. Es lo que he dicho del terreno. Todas estas son las cosas de terreno que hay. Cada una tiene algo. Es decir, hay alguna que es de un solo uso. Por ejemplo, el Pinni abandonado lo utilizas y lo quitas. Pero hay otra que es recurrente. Por ejemplo, la colmena zumbadora, obstáculo. Si un ciudadano o un rufián, que son los malos, comienza su turno y hacen de un obstáculo, entra influjo uno de daño. Por ejemplo, en la última partida que yo jugué. Eh, conseguir de que el rufián pone, Me puse, es decir, estaba huyendo Y el rufián fue a pegarme a mí Y yo estaba cerca de, de la colmena Y le coincidió que, le, que se quedara al lado de la colmena ¿Qué hice? Al principio no le hace uno de daño Le tiré lo de las canicas, con lo cual no se podía mover Le hice otro de daño, sí A los dos dos le hice tres o cuatro de daño Sin que él se pudiese mover Que está guay, que es decir, que todo esto lo que te da es más juegos Para, para, para ver qué es, lo, qué, qué es lo que puede hacer Ah, y todo traducido, claro, lo he dicho Lo que trae más que oca, todo traducido y esta otra cosa que no me lo esperaba, que es el mazo de eventos. Pues no lo voy a enseñar tampoco. Vale, todos estos eventos. Solo eventos que te van a pasar a la ciudad. Te pasa un evento. Es decir, por cada. sí tú vas a la ciudad cuatro veces, con lo cual vas a tener cuatro, cuatro eventos. Eh, en principio, yo pensaba que todos los eventos eran buenos. Si sí, me salen cosas buenas, no sé qué, no sé cuánto. Pues no. Eh, te puede salir un evento, por ejemplo. Pero un evento tan heavy, por eso yo creo que también lo de los de 14 años más. Por ejemplo, también sale un evento de han aparecido unos rufianes en la ciudad, en el puerto, no sé qué, no sé cuánto. Eh, y una pobre pescadora la han disparado y la han matado. Y la están disparando y la están robando. Te digas, tú, joder, la han matado. <laughs> vale. Y entonces a partir de ahí ya te vas de... Eh, ¿Tú qué haces? Pues haces no sé qué, tiras un dado, entonces te pasan cosas, entonces consigues, consigues una cosa, consigues otra. En este caso, este evento fue malo, me parece cosas malas. Vale, y todos estos, estas cartas. Son los bosses. Cada boss. Tiene, ¿Vale? Es lo que digo. Cada boss tiene sus cartitas. Uno tiene más, otro tiene menos. No sé. ¿Vale? Las barajas y las pone De esta forma, cada boss juega diferente. Y este es el juego. Eh, por ahora es un juego que yo me da cuenta. no está pensando que no tengo ningún boss battle. Es el primer boss battle que he jugado. Es lo que me dijo el otro día. Es que el chulo de Mayday también es un boss battle. Pero es diferente. Es otro rollo. Es, el otro es más temático. Esto es voy y le pego, voy y le pego. ¿Dónde está aquí el tema? en los eventos de ciudad que la verdad que da mucho rollo y pero no hay una historia antes del comienzo porque aquí te explica un poquito quién es Josep Es decir si te lo lee de más si te metes en el juego pues sí tiene bastante bastante y nada esto es Tom's fall que no trae más que oca dentro de poco eh, me ha comentado me han comentado que han meti están metiendo y van a meter mucho contenido del juego eh, los diarios que van mandando ellos, en, en, en su newsletter y en los mensajes que van enviando más que otra Porque van a sacar mucho contenido, mucho material de este juego En el sentido de novedades, noticias y demás Yo también en la BGG y ahora mismo no hay mucho contenido Pero los foros están que explotan También es un juego que, que ha salido hace poco eh, realmente me ha parecido muy curioso la forma de pelear porque no es en plan voy le pego no 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 porque el boss tiene mucho más que tú y te putea mucho te hace muchas putadas te mete muchas mierda y todo rollo es igual y eso está guay porque cada partida es muy diferente y nada esto es un boss un poco raro pero es un boss en el cabo de todos los tuzles venga nos vemos gente y la partidita hasta luego Hey buena gente, vamos a hacer una partida tutorial de Tom Fouls Tuzle. Es un juego que no trae más que Oca en castellano. Eh, aunque ponga de 2 a 5 jugadores, realmente se puede jugar perfectamente en modo solitario, porque aparte que trae ya un modo solitario puro, que te explica que tienes que jugar con tres personajes, el dinero, decir un par de cambios del juego en sí, yo recomiendo, y lo que he probado que me ha parecido a mí mejor, es jugar en modo normal, modo cooperativo con dos personajes, como si hace dos jugadores por separado, pero llevando todos los dos personajes. Es muy fácil de llevar y realmente muy sencillo. En este juego eh, se basa en que hay dos fases muy claras, ¿vale? Yo voy a explicar al principio de cada fase, voy a explicar cómo se juega esta fase, la voy a jugar. Eh, después la siguiente fase la voy a jugar y después todo se va repitiendo. Es fase ciudad, fase villano, fase ciudad, fase villano, fase, Así cuatro veces. En cada fase villano se va complicando la cosa porque cada vez, digamos, el villano es más poderoso. También tú cada vez eres más poderoso. Por ejemplo, cuando matas a un villano, te puede llevar el equipo del villano. Cuando en fase ciudad, como tienes cuatro fases de ciudad, te vas equipando a las cuatro fases, ¿vale? Esa es la idea. Eh, ya ve que los dibujitos de ya veréis la la, la, los dibujos, que el dibujo es muy, un dibujo muy peculiar. A mí me encanta, es un dibujo que me gusta mucho, mucho. Vale, vamos a quitar esto ya. Vale, ¿cómo se prepara el juego? No, Pegamos de nada la introducción. ¿O oh, no? Claro que no. No me digas que el sheriff de Villaureca ha sido asesinado. Ahora que nadie vigila su puerta, los rufianes vienen en tropel a, a aprovecharse de sus indefensos ciudadanos. ¿Este es el fin de Villaureka? Claro que no. La idea es que ahora estamos buscando un nuevo sheriff. Necesitamos saber cómo hacer un nuevo sheriff. Nosotros vamos a jugar con dos personajes. Jorge Pansón, que es este personaje, ¿vale? Que es una vaca, una cosa rara con, bar con barriga, ¿vale? Eh, todos los personajes empiezan. Es decir, hay que coger los simbolitos estos, ponerlo cada uno en su inicial. ¿Vale? Empieza con cinco moneditas y hay que leerse la habilidad. Por ejemplo, Jorge Panzón no no gasta las pociones, es decir, las, los consumibles, sino lo puede volver a utilizar Y tiene una habilidad que es galope, que puede gastar dos puntos de valentía y se mueve cuatro espacios en línea recta. ¿Qué son los puntos de valentía? Bueno, porque tenemos cuatro estadísticas, cuatro está la salud, la vida, la toda la vida, el movimiento que puede hacer. En este caso se puede mover cuatro. Ahora explicaré mover el movimiento. No se puede mover en diagonal, siempre arriba abajo, derecha izquierda. La valentía sería como los puntos de acción. Es eso, son puntuación y la precisión es a la hora de pegar, es eh, la precisión que tiene. En este caso, cualquier tirada, Jorge panza empieza con un menos uno, ¿vale? También paso y... Ah, vale, los equipos iniciales, objeto inicial. Centro de cabeza, que es este equipo. Y tartarrancia. Vale, otra cosa importante es que los personajes no pueden tener todo el equipo que quieran. Tienen una cabeza, un equipo de cabeza, un equipo de cuerpo, un equipo de pierna, un equipo de mano izquierda, mano derecha. En este caso jorge panzón lleva un equipo a dos manos con lo cual se pondría en medio no podría tener otro arma y los accesorios puede tener uno de cada salvo el accesorio que puede tener ilimitado el accesorio en principio no, no ocupan ¿Vale? y también vamos a jugar con la abuelita belva vale mismo, la misma vuelta tiene la habilidad de que de que contra más de lejos disparen más poder más mm, precisión tiene porque la abuelita está medio cegada gata la pobre y empieza con un menos dos y que los objetos le salen más baratos a la hora de comprarlo Empezamos con cinco moneditas y él ya tiene una pipa caliente, que es una arma a distancia, y un bastón de la abuela. Vale, esto lo ponemos aquí. Vale, eh, vale, esto... Ah, otra cosa que voy a explicar. El manual realmente es esto. Vale, esto es el manual. Manual bastante corto porque lo que es sencillo, el juego es muy sencillo de jugar. Es muy poco complicado de jugar. Demasiado poco. Todo, todo esto es cuando termines el juego lo que tiene que, que mirar. Después de la pregunta frecuente y recordatorio, ¿vale? Que esto está bien que lo veáis. El modo solitario te lo explican aquí, ¿vale? Y el modo para dos jugadores. Es decir, yo, como queráis, ¿vale? Por cada uno. Pero yo veo mucho más interesante jugar en modo cooperativo porque llevas a dos personajes. Llevando a tres, realmente no es difícil jugar con tres personajes. Pero para enseñar el vídeo me interesa más llevar dos, porque no me caben en mesa si no, ¿vale? Eh, ¿Cómo se empieza el juego? Pues nada, hace colocar el tablero este inicial. Uy, voy a quitar todo esto. Se coloca, colocas los personajes aquí, primero y segundo, como tú quieras. Eh, coge cuatro villanos, que son todos estos. Todas fichitas, ¿vale? Eh, barajas y coges cuatro. Yo ya he preparado los cuatro para que, para que en el primer me salga, me tiene que salir para ir más rápido. Y aquí lo que nos explica es eh, lo de monedas, los personajes, los villanos. Nos explica un poquito los personajes, lo que he dicho antes de salud, movimiento, valentía y precisión, las habilidades, los objetos iniciales, ¿vale? Los objetos, que hay cuatro tipos de objetos. Los objetos iniciales son los de color gris, ¿vale? Después tenemos los objetos de vendedora, que ahora lo veréis. Los objetos únicos son objetos que se consiguen. yo al menos solamente lo he conseguido haciendo eventos. Es decir, porque en cada, en cada fase de ciudad hay un evento. Y los jefes de Rufián, esto es lo que más me ha gustado. Porque cuando tú matas a un rufian, los rufianes normalmente tienen tres equipos. Y tú aleatoriamente te vas a quedar con uno. ¿Cuál se lo llevas? O sea, Tiene que llevar el personaje que más punto de misión, que ahora veréis lo que es, eh, ha conseguido en ese combate. Esa es la idea. Yo particularmente hago trampitas y se lo queda el personaje que más me interesa que se lo quede. Porque al final, si, si me sale una mejora de arma a distancia y este no tiene, y este sí, pues se lo doy a él. Mira, pero, mira abuelita se lo lleva, ¿vale? Aquí te pica un poquito los objetos. La de ciudad. Vale. Eh, ya, esto lo podemos quitar. Y vamos a hacer la chuleta. En serio, con esta carta, estas dos cartas para mí, de esta dos cartas, puedes jugar. de ciudad. Cada ciudad roba proezas. Las proezas son, es esto. Esto es una cosa que también que está guay, que es una cosa un poco diferente que son como mini misiones para este evento, para, esta, para este combate. ¿Vale? tú al principio de la partida vas a robar tres proezas por jugador. Por personaje, mejor dicho, no por jugador, por personaje, ¿vale? El admira, yo que sé, la abuelita que le ha la cogido. Recibe por so cogido por sorpresa. Recibe daño de una acción de Rufian cuyo objetivo es el ciudadano más lejano. ¿Vale? Si el Rufián en algún momento me hace un ataque y yo soy el ciudadano más lejano y me, atreca, me tocaría a mí, esta presa la hubiese cumplido. Entonces esta prueba me da un punto, que es lo que he dicho antes de que son los puntos para saber quién se lleva el objeto del villano. O al final del tercer, es decir, al final del tercer combate, el que más punto tenga es el que se convierte, digamos, en el sheriff. ¿Vale? En solitario yo esto lo ignoro. Y si lo logra, me puede llevar o dos monedas de dinero o uno de valentía más uno de valentía durante este combate es decir, en el combate que me pasa esto en durante todo el combate automáticamente tendría uno más de valentía al final del combate pues lo perdería vale pero durante todo el combate sería así señor si en paisaje entra en todos los el elementos de terreno presentes en un mapa así ahora a que en los cada, cada villano tiene un mapa diferente con lo cual si entra en todo pues, pues conseguiría este logro y velocidad entrenado mueve ese espacio o más en línea recta en un mismo turno este por ejemplo esta misión no la puede hacer la abuela. O es bastante complicado. Pero Jorge Panzucci podría. ¿Qué pasa? Que yo ardego tres. Imagina que al final del combate he cumplido este. Y me caen estos dos. yo estos dos no los veo viables. Pues yo estos dos los descartaría. Entonces yo robaría hasta tener tres para hacer este quedaría como hecho. ¿Vale? Se me guardaría aquí al lado de mi personaje. O me olvidaré de él. Y estos dos se descartarían. Yo podría robar a tres. O me podría quedar con uno y robaría hasta dos. Pero siempre tienes que tener al principio de combate tres vale si sí, para el ejemplo ahora no lo voy a utilizar mucho y con qué panzón pues igual la toca otros tres hay mucha variedad vale hostia duro como una roca termina un combate siendo el único superviviente tres puntos y se si lo logra lleva seis monedas delita este vale y luego que sea vale que hace roba las proezas en la primer combate roba hasta el máximo trata tener tres que hace un roba un evento de salud de ciudad vale el evento de ciudad son todas estas cartas vale el evento de ciudad hay Mira, aquí tengo un buen ejemplo. Tenemos eventos que me hacen una tirada. Tengo que hacer una tirada. de 0 a 3 pasa una cosa, 4 o más pasa otra. Hay de... Hay algunos que no se tienen que ejecutar en modo... Por ejemplo, los secretos. En modo solitario dice que los quite. Todo lo que está en secretos, pues si te sale el evento de secreto, pues lo coges el siguiente. Hay de mayor tirada y hay algunos que son... pasa tal cosa. Ya está. Simplemente tienes que leerlo. Vamos a ver qué es lo que nos sale a Jorge Panzón y a la abuelita Melba. Mira, este, por ejemplo, va a ser una base para Jorge Panson. Niebla en avance. Te ves rodeado de una densa niebla. Es casi imposible ver en nada. No para de tropezar con cuerpos. Por suerte también. Puedes usar esta niebla en tu beneficio para acercarte sigilosamente al siguiente Rufián. En el siguiente combate, combate, el Rufián pierde su primer turno y todos los ciudadanos reducen su, su precisión en uno. Uf. Vale, esto no acaba de cambiar el combate totalmente. En el siguiente turno, el siguiente combate, cambia cosas, pues se pone aquí aquel lado que tienen cuenta y ahora para abuelita va es muy importante porque el evento es donde vamos a conseguir las cartas doradas que son las buenas es donde nos van a cambiar eh, los combates y es donde no pueden pasar cosas buenas y cosas en general son cosas malas verdad saqueador experimentado te metes de lleno en un montón de trozos de ciudadanos en busca de algo de valor que saquear pero solo encuentras una triste moneda tal vez valga mala experiencia de lo que hayas de... <coughs> tal vez Valga más la experiencia de lo que hayas podido encontrar. de una moneda y mantén esta carta frente a ti. La próxima vez que fuese a recibir un objeto de rufián puede cogerlo en vez de recibirlo al azar. Hostia, pues esta es muy buena porque cuando va, te van a, cuando matas a un rufián eh, lo que he dicho hay tres cartas no normalmente son tres cartas se baraja y coge una aleatoria. Pues eh, la abuelita Melba la próxima vez que vaya a conseguir un objeto de rufián no tendrá que buscarlo sino él, la cogerá ella la que él quiere. Y estos serían los dos eventos. Vale. Lo siguiente que hay que hacer es eh, comerciar, vale. No viene la, la vendedora. Y nos saca todo este mazagote de carta, ¿vale? La idea es que este esto, uy, tienes que barajarlo, ¿vale? No voy a barajarlo más, pero para que entendáis. Y no se baraja más en toda la partida. ¿Por qué? Porque habrá muchas cosas que te dirá... coge la de la parte superior. Entonces tienes que la de la parte superior. Esto es continuo, ¿vale? Con lo cual yo recomiendo barajarlo, dejarlo ahí y olvidar. Y la que vaya utilizando la podéis al lado descartado, ¿vale? Y hay que sacar 10. 10 era 1, 2, 3, 4, 5, sí, 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo ponemos aquí y nos olvidamos. Vale. ¿Quién tiene que comprar primero? El orden de compra. ¿Veis? Orden de compra para acá. Orden de paliza va para acá. Significa que a la hora de pelear, el rufián atacará primero. Después atacará Jorge Panzón y después la abuelita. Pero la orden de compra va a comprar primero la abuelita y después Jorge Panzón. Este turno, cuando cambia, se cambia al final del combate. Al final del cambote se da la vuelta. Mientras tanto, hasta el final del combate va a quedarse. ¿Qué me ha salido? Pues moneda de suerte, suma uno de daño, tu golpe es crítico, está muy bien. Bota gracienta, más uno de velocidad, mueve exactamente cuatro espacios en línea recta. Hostia, qué bueno es este. Mira, lo que he dicho antes es que no se podía hacer. Uno, uno de valentía, vale decir, la bota graciente, yo gastaría uno de valentía. Encima la abuela tiene 11 monedas, recordemos que ha pillado una más por el evento. La abuela podría comprar esto y podría hacer gastando uno de valentía. valentía lo que he dicho antes. Son las acciones. Podría gastar uno de valentía. Y se podría mover cuatro espacios en línea recta. Esta me gusta, está es muy buena. Eres el siniestro. Objeto especial. ¿Visto esto es nuevo, esto no lo había visto. Una vez por combate, al, si, al, si el recibir daño fuese a dejarte fuera de combate, puedes poner un marcador sobre esta carta para no quedar fuera de combate. Y te establece tu, tu vida en uno. Al inicio de cada combate sufre un daño de inmediato por cada marcador de esta carta. No se puede vender esta carta. Hostia. Cadena de oro. Mientras sea ciudadano con más moneda, ganas uno de, de, de valentía. Vale. En este caso, si, si yo ahora compras No, no porque gastaría el dinero. Si yo comprase esto, automáticamente te daría uno de valentía. Vale. Dos de valentía, recupera... Hostia, el botiquín que bueno es también de valentía recupera unos ps para un ciudadano adyacente entiendo que también yo bombacho clandestino me daría dos de movimiento y puedes descartar una prueba de valor que hayas completado a cambio de dos monedas en cualquier momento anteojera sufre uno de daño te aprieta la correa y ganas una precisión para este combate vale escudo de neumático viejo esto, escudo una vez por combate escudo. claro no me lo pondría yo esto esto es cuerpo a cuerpo de una mano, claro, por ejemplo él no podría porque tiene un equipo de dos manos y él tiene dos, dos armas una vez por combate previene todo el daño de una acción de rufián infligida en un ciudadano adyacente a ti, o a ti vale, me daría uno de velocidad y me, 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 me protegería hacha el leñador, tres velocidad precisión 7 o más, esto es complicado daño dos, tufre uno de daño suma más cinco a tu siguiente tirada de precisión, vale, Y hombre de vaquero uno de valentía tu arma a distancia, oh, esta es buenísima, tío. Esta es muy buena. Bueno, me da uno de valentía, que es una acción más, que esto es muy bueno. Y tu arma a distancia que gana más 3 de rango. Es decir, esto, yo, como la forma que yo juego, que el dinero es, co es cooperativo, digamos, es conjunto, pues se lo podría comprar a la abuela, porque esto es un pedazo de equipo. Esto es uno de los mejores equipos que yo he visto. Pero no voy a hacerlo, voy a comprar la botas gracientas. La abuela compra la botas gracientas, ¿vale? Eh, me tendría que poner aquí, en pierna, ¿vale? Pero la pongo aquí ya está, para que lo entendáis. Me gasto las 11 monedas. La abuelita ya no tiene dinero, la pobre. Y Jorge el panzón no va a comprar nada porque no veo así nada. Bueno, podría comprar esto. Pues si va a comprar esto. 8 moneditas. Y me quedan dos. Y te ha comprado el botiquín. Bueno, ni tan mal. Vale, y todo esto. Al descarte, si esto ya no se pone en la pila de compra, con lo cual esto ya teóricamente no te va a salir nunca más en la vida. No sé si hay eventos de que nos digan, nos dicen de que cojamos de la pila de descarte y demás. Yo por si acaso lo dejaría separado, ¿vale? Y esto es la facilidad, ya está. La facilidad se basa en, cogemos, cogemos las misiones, las misiones, cogemos el evento, del evento, compramos y terminamos. ¿Vale? ¿Cómo empezamos la fase de, digamos, de combate? Es dándole la vuelta al villano. Y vemos que villano no ha tocado. No ha tocado el villano René y Rey. Y se pone aquí. Y no toca el villano en modo granuja. ¿Dónde está el villano? Aquí. A vale, todo esto lo ya me había preparado. Vale. Rey Rey. ¿Vale? Este es el villano. Eh, Tenés un poquito de ambientación rey y rey, solo monarca de la cercana ciudad de Bifornia. Donde o paga los impuestos o pierde la cabeza. Literalmente. Su gente vive en la pobreza mientras reina y rey viven rodeados de riquezas, muchas de las cuales provienen de embargos. La vida es insoportable hasta para sus propios hijos, que huyeron con unas pocas monedas, pero esas monedas eran de reina y rey. Fijaros cómo está escrito reina y rey. <laughs> no me da cuenta ahora mismo. ¿Acaso pensaron que no serían castigados? Desde entonces los monarcas han estado buscando a sus fugitivos hijos, cerrando en cada por el camino. Los rumores de que se han asentado en Villa Eureka han traído a los gemelos conquistadores aquí y ahora les toca hacer su jugada. Vale. Esto depende del número de jugadores, pues tiene 6 de movimiento. Ah, vale, este se le da la vuelta. Y ahora ponemos aquí. Y se le pone a Rufián, que tiene 6, ¿veis? Aquí. 6 de movimiento. Y tiene, dos jugadores, 11 de vida. Vale. vale, esto es importante. Voy a explicar un poquito aquí, ¿vale? Esto en el movimiento de normal no cambia, pero hay eventos que me hacen subir o bajar el movimiento, ¿vale? Con lo cual se va moviendo aquí. La vida de Rufián empieza que no sé. En el momento que Rufian, por la razón que sea, vaya a las zonas rojas. Un ejemplo, imagínate que damos aquí en 8. Y la bola de los bastonazos y baja en 7. Automáticamente en ese momento. El turno termina y le toca al, al, al villano, ¿vale? Siempre. Si fuese el, el. Si tuviésemos en la fase de villano. Y el villano te recibe ese daño por ejemplo con una ficha de terreno o con una trampa que hayamos montado lo que sea entonces el villano actúa dos veces con lo cual significa que siempre que pase por la ficha roja el combate termina y hay evento y si se la hace el villano hace su termina su evento y después otra vez puede ejecutar vale con lo cual básicamente todo lo que nos hace es que en estos turnos el villano actúa dos veces vale ahora ¿Cómo se monta el personaje? Pues se mira. Estos son los niveles. ¿vale? En modo granuja. Gobernante mediocre. No hay nada que destacar de este par de panfilos. Van a ser pan comido. Maleantes. Cuando una acción haya, haya, haga que un ciudadano se desequipe de un objeto, este ciudadano se, recibe, se reduce su movimiento, velocidad o precisión en uno. Pendenciero. Cuando una acción haga que un ciudadano se desequipe de un objeto, este ciudadano sufre un daño. Sí. A más dificultad, ya veréis que Reiner Rey es un personaje que lo que estás haciendo todo el rato es quitándote objetos. Es, un, es muy puñetero, ¿vale? Eh, con lo cual te iría todo el rato quitando objetos, quitando haciéndote daño, haciéndote lo que sea. Y combate final, ¿veis? Esto, para que lo veáis aquí. Está, granuja, maleante, pendenciero y combate final. ¿En qué se diferencia en que Granuja es el fácil? Maleante prima más complicado. Pendenciero mucho más difícil. Y combate final. El combate ha cambiado. Se le da la vuelta y se lee todo esto. Porque va a haber habilidades especiales, va a haber eventos especiales, van a pasar cosas. Vale, pero te recomiendo leerlo cuando llegue el momento. Vale, y esto que veis aquí atrás es montar el mapa. ¿Cómo se monta el mapa? Pues se coge la ficha que nos dan para montar el mapa, ¿vale? Y se monta, no, no tiene más. Vale, esto va aquí. Vale, tenéis que fijaros en las letras y los números. Esto está en es la D. esto estaba en la 3 aquí esto estaba justamente no, aquí haciendo así ah, ah, Este estaba aquí esto está en la I y 9 uno más, para arriba este de aquí en medio esto está en la L vale me faltan dos fichitas Terminado, lo tenía preparado, ¿eh? No sé qué he hecho con ellas. aquí tengo una. Y aquí tengo otra, vale, se me había caído dentro. Esta va en la L. Y esta va aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada vos cada villano el mapa cambia pero el mapa cambia incluso a más porque ahora cogemos todo esto ah, ya tenía buscada vale y y estos son digamos lo, las interacciones que podemos hacer con todas las cosas que hay en el escenario vale recomiendo hacer lo que estoy haciendo yo que es ponerlo por colores porque porque ahora voy a explicar que cada color vale y esto espera, lo dejo así porque todavía no termina eh, esto significa tiene dos, dos colores tiene eh, color marroncito y color verde. los de colores verde son elementos son elementos interactuables con él y que para interactuar con él tengo que estar encima así, mi personaje aquí va a tiene que estar aquí o aquí tiene que estar encima o aquí tiene que estar encima mientras y no me bloquean el, no me bloquean el paso ni a mí ni al villano <coughs> Mientras que estos son obstáculos que yo no puedo pasar por encima, no puedo pasar por encima, y para interactuar, pues depende. En este caso, yo puedo interactuar con esta aquí, o aquí, o aquí. Pero hay otras, como la casa, tengo aquí delante, si tuviese la casa aquí, ¿vale? Pues yo para interactuar con la casa, pues ya me la conozco, me tengo que poner en la puerta. Si no estoy en la puerta, no puedo interactuar con la casa, ¿vale? Son diferentes, digamos, formas de interactuar con los. Mmm, Objetos del de juego. Vale, lo siguiente que me queda es, ya me puesto la zona, es poner, aquí en la R va el villano. la R va el villano que está en la C. No, la C no. En la E11. E11. Vale, para donde esté mirando el villano no influye. Esto es una cosa que me ha quedado un poquito porque no he visto en ningún lado, o no sé sido capaz de encontrar en el manual, que depende de dónde vaya el villano, influye. Si, si yo tengo que ir el villano para acá, pues va para acá. Ya está. Eso es un poco raro. Vale. Y después tenemos las C. Que es donde nosotros nos podemos poner? Bueno, yo, como me conozco, pues yo con la abuelita me voy a poner aquí, lejos. Y con Jorge Panzón me voy a poner aquí. Así. Vale. Tú te pones en cualquier lado de la C. Vale. Y ya está. Entonces, esto se le da la vuelta y se pone aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger las cartas de. Reina y Rey, vale. El, cada, cada villano, o cada rufián, tiene sus propias cartas, pues se baraja sus cartas y se pone en acción. Aunque parezca que haya tardado mucho, realmente preparación del, de lo que es el villano es un momento, vale. Fase ciudad ¿vale? y aquí fase de combate, vale. Que voy a explicar la fase de combate. Por pues, si sí, después no queréis ver la partida, después de explicar la fase de, de combate veréis que es muy fácil. Eh, ¿Quién empieza el combate? Pues siempre vamos a orden de paliza. Primero va el villano. Después iría José Panzo, después la abuelita. Y es todo el rato igual, ya está. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cómo va el villano? Pues el villano es, saca una carta. Vale, vamos a hacer así. Y empezamos a elegir Empujón celoso. Objetivo. El ciudadano que posee más objetos. En este caso, los dos poseen tres. Pues cualquiera de los dos. En este caso irían más cercano. ¿no? René Rey se, se mueve hacia el objetivo. Vale. El movimiento del villano. Un ejemplo. El villano está aquí. Nunca puede ser en perpendicular. Siempre tiene que ser derecha, izquierda, arriba o abajo. En este caso, para llegar a él, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No sé si, si, si lo habéis entendido. Es decir, no puede hacer 1 y 2. No, no, tiene que buscar. Y siempre de camino más corto. ¿Cuánto se mueve el villano? Se mueve en este caso 7. Está pues aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya llegaría. Vale. lo siguiente hay que hace lo de abajo. Si, si, si esto pasa, se mueve. Hace esto. y se mueve hacia el objetivo. Si la alcanza, frijo, no inflige uno de daño. Pues, automáticamente. Aquí Jorge Panzo hubiese recibido uno de daño. Ya está. Consecuencia. Si hay tres. Entonces tienes que leértelo. Bueno, normalmente estos son eh, daños a más. En plan de. El golpe te ha dejado aturdido y se, te ha caído el casco. Si tienes un casco, tienes que desequipártelo. O similar, ¿vale? Eh, aquí podéis ir pillando al, al más fuerte, es decir, al que tenga más vida, al que tenga menos vida, al más cercano, al más lejano o a ninguno. Me busca uno que sea objetivo, ninguno. Ciudadano más débil, ciudadanos más cercanos, todos los ciudadanos, todos los ciudadanos. Bueno, ah, pues mira, no hay ninguno que sea el objetivo. Ah, pensaba que había alguno, me suena que había alguno. Más cercano, los de ciudadanos más cercanos. Objetos, objetos, más débiles. Vale, pues no, pues, mira, pues este personaje, este bot no tiene ninguno, ninguno... Hay otro que pone eh, objetivo, ninguno. Este objetivo ninguno, entonces tiene que seguir leyendo porque seguramente va a meter o un bufo para la partida o va a meter algo el villano. No sabemos bien qué va a hacer, pero algo va a hacer. que así. Vale. Eh, el villano sería esto, sacaría cartas y lo interactúa. Ya está, no, no tiene más, es esto. ¿Qué pueden hacer los personajes? Los personajes se pueden, pueden hacer lo que he dicho antes, las chulitas delante, ¿vale? Se pueden mover. Volvemos otra vez. Yo creo venir venía aquí. Tendría que hacer 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Cuánto se mueven los personajes? Depende de su personaje. Por ejemplo, la abuelita se mueve 4. Pues, por ejemplo, aquí no podría llegar. 1, 2, 3, 4. Se quedaría ahí. Y no puede interactuar con el objeto porque está en perpendicular. Tiene que estar eh, paralelo a él. ¿vale? ¿Qué más puede hacer? Interactuar con un terreno. Es sí, decir, yo puedo venir aquí, interactuar con el terreno. Entonces, tienes que leerte lo que es el terreno en este caso. Yo que sé. Obstáculo este. Estando junto a la puerta, gasta dos de valentía y para pedirle ayuda al doctor, lanza un dado. <coughs> Entonces gastaría los dos de valentía. En este caso, la abuelita tiene dos de valentía, podría hacerlo. Lo gastaría. No tenía más valentía. Tiraría el dado y pasaría lo que ponga aquí. No Vamos a leerlo tampoco, ¿vale? ¿Qué más puede hacer? Activar un objeto. La abuela, en este caso, se puede venir aquí y activar este objeto, que es un elemento. O se puede venir aquí y activar el, oje el elemento. O también hay... Eh, objetos que creo que no tengo así, ah, mira, por ejemplo, este 2 de valentía recupera uno de, de vida a un personaje adyacente. Si, si fuese el de Jorge Panzón, podría activar este objeto 2 de valentía, gastaría 2 de valentía, como tiene 3, gastaría 2 y activaría a la abuela. <coughs> activar habilidad de ciudadano. Eh, acordaros que por ejemplo, Jorge Panzón tiene galope, vale, que gastando 2 de valentía, que recordemos, la valentía son los puntos de acción. Se puede mover eh, cuatro en línea recta. Pues 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas acciones puede hacer los personajes? Pues toda la que tenga. Mientras no gaste más valentía de la que tenga. Y mientras no gaste más movimiento de lo que tenga. Cambiar objetos equipables. Dos de valentía. Equipa un objeto de tu reserva entre una ranura. A tu lección. O en las dos manos. Si ya te había algo en esa runa. Básicamente puedes gastar dos de valentía para equiparte objeto. Es decir. Este personaje, este boss, por ejemplo, lo que hace es el rato es quitarte objetos. Te quita el objeto tal. Te va a poner en tu reserva. Pues tú puedes gastar dos de valentía y volver a ponerte el equipo. <coughs> Atacar, ¿vale? ¿Cómo se va el ataque? El ataque es peculiar, ¿vale? Pongamos que es así. Jorge el panzón le intenta pegar a él. No puede porque es un equipo de cuerpo a cuerpo. Con lo cual tiene que está pegado. Vale. Dice, vale, le pego. Y le pego con el centro, con la cabeza de papá. Cuerpo a cuerpo, de dos manos, masa. Utiliza 3 de valentía, ¿vale? como pues tiene el mismo 4, pues te gastaría 3. 1, 2, 3, ¿vale? Predicción 5, ese 2 de daño. ¿Qué significa la precisión 5? Que tú te has dado, ¿vale? 8 menos la precisión que tenga en ese momento. En este caso tiene un menos 1. 8 menos 1, 7. ¿Es 5 más? Sí, pues le he hecho 2 de daño. Ya está. 1 y 2. Es esto, no tiene más. Ya está. De esta forma, le has pegado o no le has pegado al bicho. Vale, eh, cosa a tener en cuenta. Me mete yo tiro el dado y saco este botón, este, este, este dibujo. Vale, eh, esto lo que me hace es que uah, le acabo de meter un crítico. Entonces cambiamos y utilizamos esta carta. Y esta carta, volvemos a traer lo mismo. Tiramos dado. 8. Y habría que leer un golpe increíble. Tu ataque inflige un daño más. Pues en este caso lo hubiese hecho. En vez de, 2 de daño, 3 de daño. Inflige uno de daño más. Los críticos en general son buenos, pero ya os digo que si sacáis un número muy bajo, puede ser incluso más. Si yo hubiese sacado un 1, eh, tu ataque hubiese fallado. <laughs> y hubiese terminado el turno. Vale, como ejemplo. Vale, ¿qué más podemos hacer en mi turno? Acopio de valentía. Es sí, decir, podemos pagar 2 de valentía. Aunque ya os digo yo que al principio esto no podéis hacerlo, ¿vale? Para relanzar un dado. No me que yo he tirado la, la tirada de ataque y le he sacado un 1 o un 2. Un 1 es pifia, ¿vale? Si os dicen a un sitio que ha metido un pifia, es un 1. Eh, entonces, lo que es decir, pues yo podría gastar 2 de valentía y volver a lanzar dado ¿Qué pasa? Que al principio no es suficiente, porque si os dais cuenta, ejemplo, el ataque de Hogger de Panzón son 3. 1, 2, 3, me quedaría 1. El de la abuelita tiene 2 de valentía. Es eh, sí, decir, el, el golpe con el bastón son 2, con lo cual solamente hace un ataque y el golpe a pistola es 1. Más adelante si sí podéis ir, mm, ir consiguiendo valentía. Yo he llegado a tener 5-6 de valentía con la abuelita. Con lo cual podía haciendo ataques guays. Parece que la pistola se va, se va gastando. Pero, bueno, se va, digamos, calentando. Pero por lo demás, mm, puede hacer cosas más guays. Digamos que le da mucho más jugabilidad contra más valentía vaya consiguiendo. Que son más puntos de acción al principio fin y al cabo. Y ya está. Es lo que os picaba. Aquí picar las fases. Facilidad. Fase, fase de combate. Tras derrotar a un rufián, que es lo que tiene que hacer, que los ciudadanos pueden descartar cualquier proeza. Él, creo que lo he explicado antes, pero las proezas, tú tienes tres proezas al principio del turno. Cuando tú terminas el combate, te queda una proeza por cumplir. tú puedes descartarla y robar hasta tener tres sin, sin ejecutar. O quedarte con la que tienes y robar dos para tener tres. Recibe seis monedas. Y un objeto del rufián al azar. Aunque la abuelita acordaron que no ha salido la cartita esta. Y notaría un objeto que nosotros queramos. Eh, retornamos todos los atributos rotamos el orden de aquí y vamos a la ciudad hacemos otra vez toda la fase de ciudad lo que hemos hecho antes que la fase de ciudad era <coughs> coger las misiones eh, evento, compra le daríamos la vuelta a este no, miramos, no ha tocado, paraguas esto lo pondríamos aquí montaríamos el mapa de paraguas y nos enfrentaríamos contra paraguas y así sería uno, otro, uno, otro, uno, otro. Y ya está el juego. Lo que es mecánicamente es muy, muy, muy sencillo. Veamos, ya un par de turnitos, ¿vale? No me acuerdo hacer así, pero más o menos. Esto era aquí. Vale, eh, recordemos. Eh, en el siguiente combate, Rufián pierde su primer turno y todos los ciudadanos reducen su precisión en uno. Con lo cual, bajamos la precisión en uno a todos. Que esto para la abuela es una putada porque la abuela ya tiene un menos tres. ¿Vale? Pero en vez de que empiece eh, O que empezaría el rey, reina, tata, empezó yo Pues que pues vamos a pegarle Pues nada, pues Cogemos al, al Jorge Vale, porque empezaríamos primero Él Nos no, no ejecutaría por el evento No ha salido Iría yo cuando se mueve Jorge, Jorge Panzón? Se mueve Cuatro, pues Uno, dos, tres No me muevo más Ah, importante, esto no, no, creo que no lo he explicado hay movimiento, acción, movimiento. Yo puedo hacer, mira, 1, 2, 3, puedo atacar y 4. Se puede hacer, es perfectamente legal. Es que al revés, ya lo hice. Y le pego. al ¿Vale? con qué le pego? Con el cetro. Pues tiramos y he sacado un 9. un 10, salir un crítico. 9 menos 2, 7. Como tengo que sacar 5 más, pues le he hecho 2 salvos. Boss. El boss tenía 11, no, tenía 7. Tenía 6. Tenía 11, pues le hago 2 de daño. Ya está. Y me muevo uno para atrás. Ahora viene la abuelita. ¿Qué hace la abuelita? Pues la abuelita no se mueve porque la abuelita pega a distancia. Pega y pega a distancia. ¿eh? ¿Cuánto a distancia máximo? 5. Vale, en este caso la distancia sería 1, 2, 3, 4, 5. Si no le podría pegar 1, 2, 3, 4 y 5. Me tendría que mover 1. Pues me muevo 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque incluso para medir la distancia se mide contando. Siempre eh, arriba, abajo, derecho izquierda, nunca en diagonal, ¿vale? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Por la abuela de dispara. Lo que pasa que es lo que digo, que la abuela tiene la mierdecita esta de que va a tener. Tiene que sacar 6, 7, tiene que sacar un 8, 9 o 10. Es complicado, ¿Vale? pero lo que tiene, no puedo hacer mucho más. Un 7, mentira. Sería 7 menos 3. 4, no le he pegado, necesito un 6 o más, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la abuelita tiene la habilidad que suma más 1, siendo X el número de espacio entre ellas su objetivo. A la tirada de predicción, con lo cual sería, volvemos otra vez, 7 menos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9 es 6 o más, pues le ha pegado y le he ha hecho 2 de daño. Vale, plaf. El rufián se acaba de en zona verde, roja, ¿vale? Porque ha bajado a 7 de daño. ¿Qué pasa? Que en este momento Rufian pararía el combate. Si, si, si ahora le tocase, si hubiésemos jugado, digamos, el, el coger el panzón y él le tocaría a la abuelita, pues no. Ahora Rufian actuaría y después actuaría a la abuelita y después otra vez volvería a actuar. Digamos que como se mete en medio, ¿vale? Pero en este caso le toca a él. Con lo cual, esto se baraja y sacamos carta. Y a ver qué sale. Pero ahí la abuelita pues se mueve dos para arriba pues se puede mover tres, ¿no? Si no recuerdo más Se ha movido uno para acercarse y dos para dejarse. Vale. Tortazo enjollado. Reina propina una serie de golpes con su mano llena de anillos. Objetivo. Todos los ciudadanos a tres espacios menos. Si sí, él se lo come. Uno, dos, tres. Ella no se lo come. Inflige uno de daño a todos los objetivos. Mueve a Reina Rey hacia el ciudadano más lejano. Vale, por parte. El Jorge Pazón recibe uno de daño. Ya está. Porque, porque le hace uno de daño. Y... Y mueve reina rey hace ciudadano más lejano. Más lejano es ella. ¿Y cuánto se mueve reina rey? 6. Se mueve 6 porque teníamos elementos que movían o menos. ¿eh? Con lo cual se movería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se queda aquí. Se queda pegada ahí también. Consecuencia: tanto golpea Turuyana cualquiera. Todos los objetivos desequipan sus asesorios. Esto lo ponemos aquí. En este caso. Eh... Hola, la bolsa de Botiquín no se la podía coger te pa... vale, he hecho trampita, no pasa nada. Jo... Eh, el, el Jorge Panzón no se podía comprar la bolsa, de, la bolsa de Botiquín porque era de una mano y iba a dos, no, no pasa nada. Si tuviese accesorios, me tenía que desequipar a Jorge Panzón porque aquí le ha pegado. En este caso, no, ¿vale? La vipa caliente es, eh, digamos, se queda gastado durante un turno. Se le pone así, se le da la vuelta y sabemos que está gastada. Al final de este turno le volveremos a dar la vuelta. Digamos, que ha gastado durante un turno. Vale, pues ya ha tocado rey y rey. Aunque realmente no, porque ha sido rojo, ha sido por el rojo le ha tocado rey y rey y ahora le toca por su turno. Discurso aburrido. Objetivo: todos los ciudadanos cuatro espacios o menos. Los dos al objetivo le cuesta mantener los objetos los ojos abiertos lanza de dados más precisión vale pues mira jorge panzón 1 menos 2 menos 2 de un aceite duermes enfureciendo a reina rey te lanza la joya que te inflige uno de daño Pues jorge panzón le hace otro más de daño bien y ahora la abuelita 6 menos 3 3 lo mismo pues me pega también Después mueve a Reina Rey hasta ciudadanos más lejano y baraja más mazo de acciones. Vale, por lo que me está diciendo que tengo aquí, aquí. Cojo el bazo y lo voy a barajar. Vale. Pues me toca. ¿Por qué, ha ¿Por qué ha actuado dos veces el boss? Porque una ha sido por el, por el rojo. Y otra porque le tocaba. Pues mira, me le toca al amigo. Pues él consume uno. Se cura, se cura uno de vida. Los otros consumir un consumible. Eh, lo descartaría, pero justamente Jorge el panzón No, Jorge el panzón se queda con el consumible y no lo, no lo gasta Me pego a él, hago 1 Y le pego 9, pues le he pegado 9 menos 2 7, como de 5 más, pues hago 2 de daño 1 y 2 Y ahora me voy, me voy a intentar ir para acá Para curarme, porque claro, después me quiero ir lejos. tal dejo 1, 2. ¿Vale? Y la abuelita le interesa alejarse todo lo que pueda. ¿La abuelita cuánto se puede mover? Se puede mover 4. Pues 1, 2, 3, 4. Sí. Ah, no, pero no, 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 calla, calla, calla. La abuelita no tiene... La, la pipata está, caliente está, está gastada. Por Apo le pego. Como tengo 2 de valentía Pues con, uno, con este 2 de valentía le pego Le pegaría con un bastonazo, ¿vale? Tengo de acá un 5 más 5 a más Aunque sea melee de distancia eh, La de precisión cuenta, ¿eh? En este caso, 7 Menos 3, 4 Pues fallado Vale, pues falla el ataque Y me voy 1, 2, 3, 4 Realmente El huir tampoco es muy, muy coherente Porque me va a llegar 1, 2, 3, 4 Vale Y ahora le toca a él René Rey, Serenata Suprema. Objetivo: el ciudadano más cercano. Vale, ¿cuál es el ciudadano más cercano? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Pues, reino el pasó René Rey se mueve hacia el objetivo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Después, si hay tres ciudadanos o más en la mesa, no. Activa la consecuencia. Si no, René Rey intimida con su mirada de loco al objetivo mientras oye los susurros de reina. ¿Te alegra de no saber lo que estás diciendo? Pues ya está. Vale, este evento está pensado para más jugadores Pues mira, pues no, 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 no tengo consecuencias Simplemente me está aquí comiéndome la oreja Vale Claro, yo ahora tengo bah, Pues le pego No voy a pensar mucho más Le pego a Reina Rey con Jorge Panzón. 9, le hago 2 Vale, 1 y 2 y pip Automáticamente, como ha bajado Ha pasado por uno rojo Termina mi turno y le toca a él con lo cual, no me deja ni moverme. Después sí voy a poder jugar con la abuelita. Que la abuelita, recordemos, ya tiene la pipa caliente activada. Pero no voy a poder... Pero Jorge Panzo ha terminado su turno. Pues tenía movimiento, podía haber hecho hacer cosas. Pero en este caso no, porque le ha pegado a Jorge Panzo. Porque ha pasado del rojo. Golpe noble. Objetivo. Ciudadanos más cercanos. El colega. René Rey se mueve hacia el objetivo. Si le alcanza, le inflige uno de daño. Uy, consecuencia. El golpe te deja un molesto pitido en el oído. No puedes concentrarte. El, el objeto se desequipa de un objeto su selección. Pues me quito la cabeza. Realmente no me la quito, me la descarto, digamos. Y ahora voy a tener que gastar dos puntos. Si no recuerdo mal. Para equivármelo otra vez. Con lo cual no voy a poder pegar en el siguiente turno. Vale, él ya había terminado. La tocaría a la abuelita. La abuelita ya tiene la pistola. La pistola dispara a 5. 1, 2, 3. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. la vuelta se mueve 2. 1 y 2. 1, 2, 3, 4 5. Y dispara. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Más 5, 12. Menos 3. Vale, le he dado, ¿vale? Y le hago 2 de daño. 1 y 2. Lo tengo 1 de vida. O si sea, haremos. Le queda 1 de vida. Ahora actuaría él. En el principio ya gana el combate, creo yo. Objetivo. Ciudadano que posee más objetos. En este caso es la abuelita. RNR se mueve hacia el objetivo. Si le alcanza el fichero de daño. Vale, Ponemos así. Y se movería. ¿Cuánto se mueve? Se mueve 6. 1, 2, 3, 4. Pues me ha llegado. Y le hace un 9 no de daño a la abuelita. Consecuencia. Si hay tres ciudadanos o más en la mesa. No. No pasa nada. Pones más June en el subpujón Pues no pasa nada. Vale, ahora me toca a mí. ¿Qué pasa? Que el pobrecillo Jorge Panzón se ha quedado sin piezas de equipo, con lo cual se gasta dos acciones, tiene cuatro. El ataque son de tres, con lo cual no va a poder pegar en este turno. Porque le quedarán dos. Pues nada, pues se mueve. Uno, dos, tres y cuatro. Para que se pegue aquí todo él. Pero la abuela le va a pegar. La abuela ya ha disparado, pues tiene esto gastado. Pero le va a pegar con su bastón de la abuelita. Y le pega. Si saco, si saco un número alto, he ganado. Pues, pifia. Pues he fallado. Vale. Y la abuelita, pues nada, me quedo así. Vale, le toca al, al, al boss. Caos bajo la capa. Objetivo: los dos ciudadanos más cercanos. No. Hostia, los dos están pegados. Si solo en a la mesa, deja nada. Reiner Rey lanza su enorme capa sobre los objetivos. Cuando logra hasta encima, ven que se han unido por la cadena. Reduce el movimiento de ambos en uno para este combate. Hostia, qué putada. ¿Ves esto es lo que os decía de que habrá eventos y cosas que os.?. Mm, harán putadas en todo el juego. Y luego coloca uno de los objetivos adyacente al otro. Psst. Como que los dos adyacentes. Mantén esta carta frente al grupo. Durante el resto del combate, cada vez que uno de los, estos ciudadanos se mueva, coloca al otro adyacente a él y al final de su turno. Salvo quedando fuera de combate, ninguno de los dos puede ser retirado de la mesa. ¡Hala! básicamente esto digamos lo dejamos aquí y ahora cabe que un personaje se mueva tiene que moverse al otro con lo cual ya no tenemos melee distancia tenemos los dos iguales y hay que hacer otro evento objetivo el ciudadano más cercano ellos Renerre se mueve hacia el objetivo y si le alcanza el fijo uno de daño vale como están los dos pues yo entiendo que el que yo elija pues me pues a la abuelita consecuencias ciudadano electricidad no pasa nada esto no hay nada vale pues él le pega Vale, y la abuela le ah, la abuela se mueve, pues ya tengo la pistola, se mueve 4, 1, 2, 3, 4, y le dispara. ¿Por qué lo muevo junto? por pues la cartita esta. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 9, menos 3, 5, no, 6, 6, 6. Como es 6 o más, de hecho 2 de daño y lo he matado. Vale. ¿Qué ha pasado, okay. Gibbs? Uh, lo he matado. Este combate es sencillo. ¿Por qué? Porque es el modo granuja. Es el modo más tonto. Es el modo más sencillo. No inter interactúa con nada. Antes de hacer esto, voy a explicar cómo las interacciones. Por ejemplo, para interactuar con esto, te tienes que poner encima. Entonces, lees la carta. Por ejemplo, en este caso, cebo para ozos. Tiras un dado. Es decir, te he gastado de valentía, dos acciones. Prepara la trampa. Lanzas un dado. Uno, dos. Por los nervios del combate, no lo logras. Tres o más. Prepara... En este caso, aquí no tiene efecto lo, lo de apreciación, ¿eh? tres o más, prepara la trampa. Si el rufián pasa por encima del sepo para Osos, por alguna razón, sufre dos de daño. Un ejemplo, yo me podría haber puesto aquí. Y cuando él viniese, se lo se hubiese comido dos do de daño. ¿Vale? Y eso, son todas, digamos, cada cada evento del, del mapa interactúa de una forma u otra. Por ejemplo, aquí arriba, si te pone, tiene más distancia. Uno te cura, no te hacen daño. Este, por ejemplo, te da objetos. Esto te da objetos. Es lo que decía yo antes de que puede conseguir objetos de, de la compradora. Aquí, pues si tú tiras aquí dos monedas y tiras dado y te sale bien, pues te da objetos, ¿vale? Vale, ahora, tras derrotar al rufián, los ciudadanos pueden descartar cualquier proeza que, sin completar, ¿vale? La proeza de pasado no, no está haciendo caso, son estas. Imagínate, oh, es que estas dos no me interesan, por pues las descartas. Y esta la he cumplido, pues también la guardo, o esa me la guardo boca abajo porque la he cumplido. Si no la cumplí, me la dejo en mano y luego al principio de la ciudad robaré do, dos presas más, ¿vale? Eh, casi no recibe seis monedas, pues le daría seis monedas a cada personaje y, y el ciudadano con mayor proezas cumplidas es lo que decía antes, lo de las proezas, según vaya cumpliendo proezas, va consiguiendo pu puntitos, ¿vale? Pero realmente en este caso no son los puntos, los puntos para después para el cherry. aquí es eh, si yo he cumplido dos proezas y tú has cumplido una, aunque tú tengas tres puntos y yo tenga un, dos, realmente yo he cumplido dos, tú una. Pero todo en modo solitario yo sinceramente lo ignoraría. El que más proezas ha cumplido Cogería una carta del villano. ¿Cuál es la carta del villano? Bueno, venimos aquí. Y miramos. Los del... objetos de Rufián son: Campana de reina, espada rey y capa general real. Pues la buscamos. Esto, si lo tenéis ordenado, es mejor, ¿vale? Campana de la reina, Capa general real y espada de rey, ¿vale? Son tres objetos. Guayos. Vamos a mirarlos, ¿vale? Por curiosidad. Espada de rey. 4 de valentía mira panzón podría utilizarlo 5 predicción o más y hace 3 de daño y en todo momento podrías venderlo por 12 ah la venta siempre es el por la mitad vale redondeando hacia abajo si quisieras vender a la hora de vender podrías capa gemela real te subo uno de vida que está guay vale y, y, y por uno de valentía escoge un ciudadano adyacente adyacente al final de tu turno colócalo adyacente a ti Escoge un ciudadano adyacente al final, vale, es decir, básicamente digo Este está adyacente a mí, me muevo tu, 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 Y ahora este pues, aparece aquí al lado mía, ¿Va? Curioso Y campana de reina Por dos de valentía Cinco predicción, uno de daño Cuando cualquier ciudadano Saca una pifia, cuenta como un éxito ¡Oh, hostia, qué bueno! Vale, pues, con un uno Le pegaría siempre, entonces esto cómo se haría? Pues se bajaría y diría Vale pues el personaje que más punto tenga pues se lleva una. Y a partir de ahora, este personaje tiene estabilidad. En este caso, recordad que hemos sacado esta carta. Con lo cual, la abuela podría decir: Hostia, pues yo quiero la espada. Y la espada se la doy a Jorge Panzón. ¿Por qué? Porque Jorge Panzón, de partida ahora, cada ataque va a hacer 3 de daño en vez de 2. Lo, el bicho este tenía 11. Más, pues 3 de daño es mucho daño. ¿Vale? Y es lo que os digo. Los voces tienen cartas especiales, que son sus cartas, digamos, de voz. Eh, ¿Qué sería ahora? Esto se recogería, le daríamos la vuelta a esto, y e iríamos a la ciudad. ¿Qué ha, de la, ¿Qué ha cambiado de ahora antes? En que las proezas, hemos cumplido proezas que no han ido dando oro, ¿vale? Por ejemplo, esta no va a de oro. Esta no da 4, esta no da 3. Con lo cual, a la hora de comprar, acordaros que había objetos de 11, 12 monedas, con lo cual podríamos comprar cosas más interesantes. Que también ha cambiado en que acabamos de conseguir un, un objeto especial del boss. Y compraríamos. Haríamos otra vez las tres fases, lo de, lo de coger misiones, el evento, compra. Y otra vez al siguiente boss. Entonces, iríamos aquí. Esta la pondríamos aquí. Montaríamos el mapa. Cogeríamos todos los datos de paraguas. Ya utilizaríamos el modo maleante. que que con maleante cambia el juego. Vale, que sería este. Ya no sería este, sino sería este. Y ejecutaríamos. Vale, vamos a hacer. ¿Cómo sería el modo combate final de Reino Rey? Yo no lo he visto, ¿eh? Este nunca lo he hecho. Muerte, impuestos y más muertes. Ahora que las cosas han calmado, el grupo se dirige la a la ciudad para evaluar, eh, evaluar los daños. Y encuentra a Reina de Rey rodeada de baratijas. Han estado masacrando inocentes, robando su pertenencia. Parece que Villareca es la siguiente solista de ciudades conquistadas. El grupo tendrá que trabajar unido para vencer este infame dúo. Preparación. Nombre un nuevo, Cherry. Vale. El, el, el recién nombrado... Cherry. Vale, el Cherry se, se, se consigue el que más puntos de misiones tenga. Son los puntitos estos, ¿vale? Nombre un nuevo, Cherry. El Cherry... El cherry. Recién nombrado, conoce bien la táctica de los monarcas. Así que va a la oficina del antiguo sheriff para buscar suministros. Recibes el objeto único, pegamento del sheriff. Puede equiparse con él inmediato. Es decir, ¿no daría un objeto único. Vale, guay. Habilidad de rufián. Impuestos opresivos. Cada vez que una acción haga que un objeto sea des desequipado. Acordado que antes no ha quitado este objeto, por ejemplo. En lugar de eso se descarta. Hostia. No me lo desequipa, sino que me hace perderlo. Claro, me puedo quedar sin objeto, sin nada. Hostia, esto es una putada, eh. Entonces, si el valor de la carta desequipada es equipada, es decir, de monedas o más, Reine Rey recupera uno de vida y realiza otra acción de inmediato. Es decir, que si me hace descartar un objeto tocho, encima se cura. ¿Cómo ganar? Reine Rey derrota a Reine Rey, pero ten cuidado, cuanto más dure el combate, más difícil será. Pierde y todos los ciudadanos quedan fuera de combate, o si el Cherry está fuera de combate al empezar el turno. Objetivo especial, dale el golpe de gracia a Reine Rey con los gemelos amorfos. Vale, estos son objetivos especiales para conseguirlo. Vale, y después... Digamos que esto es para apuntarlo como los logros, ¿vale? Y después están los resultados. Si derrotas a René Rey, te vas al libro y lees el 3. Si además completas el objetivo especial, que es darle un golpe de gracia a René Rey con los gemelos amorzos, que en este caso es imposible, porque es un personaje, leerías el 34, pero si pierdes, lees el 28. Debilidad, soberana, benevolencia. Los gemelos tan fritencia con tu tributo. Cuando una acción haga que un ciudadano de de un objeto en concreto, puedes coger cualquier otro. Eh, realmente este boss no lo veo tan complicado ¿Por qué? Ma, si es tan complicado Porque piensa que tú puedes ir con 3-4 objetos Más lo que tenga, digamos, no equipado que pues si te hacen objetos, ¿qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo le ganas? O sea, es una putada Y me han salido pocas cartas de, de quitarme objetos Antes, en otra partida que he jugado Que he jugado con Reina y otra también Las 4 o 5 primeras cartas me han quitado todos los objetos y, y todo el rato me pongo objetos, me quito objetos, me pongo objetos, me quito objetos Y así es continuo Ma, Curioso pues esto es un aquí el manual que quede guay. Dos forts es un juego que realmente es muy sencillo de jugar, pero que veo que es muy jodido de ganar. Es lo que os digo. El modo granuja y maleante asequible. El modo pendenciero telita, pero el modo combate final es un puñetero espectáculo. Es muy 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 jodido. Y nada, esto es todo los tools. Espero que haya gustado el vídeo. He intentado hacer una partida, un, un tutorial un poco diferente, porque realmente el tutorial, si no hubiese quedado muy corto. Y yo, yo creo que va a ser mucho más o menos si voy jugando la partida a la vez que voy explicando cómo se juega. Va a salir un vídeo más largo, cincuenta y tantos minutos, pero yo creo que va a quedar mucho más claro, porque aparte, si me dejo que high, es decir, tengo típicos troles de, de internet, como yo digo, de que se meten conmigo porque lo explico mal o que juego mal. Esta vez creo que lo he explicado bien y espero no haberme equivocado. Si me he equivocado en algo, lo comentaré al final. Lo comentaré en los comentarios. Pondré un comentario anclado donde iré poniendo todo lo que me haya podido equivocar. Yo espero no haberme equivocado en nada. Y ya está. Esto sería todo. Si ha gustado el vídeo, ya sabéis suscribiros y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Hey, buena gente! Vamos a mostrar a los personajes y a los maleantes de Toast Fortuzzle. Eh, no voy a spoiler mucho, simplemente quiero para que veáis la variedad que hay en el juego, ¿vale? Personaje tenemos pues todos estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo tenemos muy diversos, vamos a ponerlo así. Tenemos a... Ah, una cosa guay es leerlo de atrás, la ¿verdad? Que son, es muy cachondo, ¿vale? <laughs> Tenemos a Becca Gina, por ejemplo, que tiene la habilidad de curar. Es una curandera, es una típica healer. Eh, tiene habilidad de curar personajes y sobrevivir si la mata. Si la matan, revive, revive la primera vez. Curioso, ¿vale? Tenemos a Kevin Kane, que es el un ladrón, que puede comprar objetos más baratos y que puede intercambiar la, la el, puede intercambiarse por otro personaje en cualquier momento, es decir, yo estoy aquí, aquí, cambio dos de valentía y me intercambio, acordado que la valentía es los puntos de acción, ¿vale? Tenemos a Normando Pescadilla, este es muy bueno, a mí me gusta mucho este personaje, es, eh, gracias a sus largos brazos, veis los brazos que tiene, eh, tiene más dos de rango en cualquier ataque cuerpo a cuerpo, es decir, que pega cuerpo a cuerpo, es decir, cuerpo, pega a distancia con equipo de cuerpo a cuerpo, y encima puede atraer a los, a los malos hacia, hacia él, la abuelita Melba, a mí me encanta este personaje. Vista de águila, suma... decir, sí, básicamente te cegata tiene un menos 2 en precisión. Pero suma más X a la precisión contra más lejos de disparar. Es decir, si tú disparas 5, que es su arma inicial es de 5, pues le suma un más 5. Pero si se vas consiguiendo equipo para disparar más lejos, puede incluso yo he llegado a tener un más 9, ¿vale? Subiéndome encima de un árbol más equipo, tiene un más 9. Con lo cual, mmm, casi siempre acierta. Me ha faltado pillarle un arma más buena. Jorge el panzón es un personaje es un poco raro, no sé si me termina de gustar, porque lo bueno que tiene es que no gasta los consumibles, que siempre los consumibles siempre lo va a tener, y que se puede mover cuatro de golpe. No me termina, este personaje es el de lo que menos me han gustado. O martillo, es decir, por dos de valentía, dos puntuación. si la siguiente acción de un rufián que se juega fuera a tener como objetivo, básicamente es un tanque. Si le fuese a pegar a alguien, dice, no, 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 ven hacia mí, ¿vale? Y el objetivo no es el único ciudadano, gana un movimiento. Y reforjado una vez por facilidad, Omar escoge un ciudadano. Este ciudadano se descarta el de objeto inicial. Y revela, básicamente, lo que le permite es que se pueda cambiar armas. ¿vale? Este personaje creo que nunca ha jugado con él. o martillo por eso no me sonaba. Y este no lo entiendo. Gemelo amorfos, mentalice, reduce en uno tu movimiento, velocidad o precisión en el resto de combate. Y revela la siguiente carta de mazo de acciones de rufián. Puedes colocarla encima o al final. Básicamente esto es como... Mmm, Cojo la carta esta, no la quiero y la meto debajo. Es un poco raro. Este entiendo que es como para más avanzado. Este no llega... no te digo, estos dos no, nunca he jugado. Músico, puedes comprar cualquier instrumento musical a vendedora por 5 monedas. Tus instrumentos no pueden ser vendidos ni descartados. Con lo cual, hay variedad Pues si Tenemos el típico tanque. Tenemos, para ir lo normal, el típico gilet. Y tenemos la típica maga. Es que yo, es que me planteo que es así. Tenemos la típica maga. Y tenemos... Sería este, y tenemos el típico guerrero, con lo cual realmente tenemos bastante variedad dentro de, de, lo, de lo absurdo que es como siempre, pero después tenemos cosas raras como este que es un belé a distancia, un mago que me voy intercambiando uno al otro y uno raro. La verdad, es que los personajes dan mucha variedad. Yo la forma que he jugado es cojo aleatorio, vale, eh, he jugado con todos salvo con los martillos. Y con este me, me he negado a jugar. El gemelo amorfo no me ha gustado. No, 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 no me gusta el rollo. Pero es lo que digo, da mucha variedad. Porque por ejemplo, a mí esta me gusta mucho. Que es la que yo he, he, he puse en el tutorial. Porque pega a distancia muy guay. Este está guay por el tema del galope. Porque puede salir por pata bastante rápido. Cuando está mal, o va mal de vida, yo me lo llevo por pata para ir a, a buscar comida. La de está guay también. Pasa que pega poco. pocos. No sé. No es de pegar. Esto es un healer. Este es muy guapo, este personaje es muy guapo, el Kevin Kane. También te las no cuenta, ¿no? Kevin Kane, <laughs> los nombrecitos. Es Kevin Kane, un personaje es que está muy guapo por el tema de que, de que puedo intercambiarme con uno otro. Si veo que está jodido de vida, me puedo cambiar por él. O como tiene mucho movimiento, me intercambio con él para poder hacer. Es decir, yo voy corriendo a un lado, me quedo ahí, me intercambio para que el otro pueda cogerlo. Como, porque creo que es, es, es el más rápido, ¿no? si la ve también. Y después está todo. Y, y, y este, este está muy roto. El normando pescadilla está muy muy roto. Estos son los personajes que hay, ¿vale? Y después los malos. Los magolos. Es que los malos son para salir de comer aparte, ¿vale? Tenemos a Lelo, el ayudante. El anterior Chely le encantaba a Lelo. Es tan leal como idiota. Es un perro. Era la combinación perfecta para hacer de él su mano derecha. El Chely confiaba en él para que hiciera su trabajo. Aunque nunca estaba seguro de lo bien que lo haría. Eso es porque el pequeño Lelo no se hace el tonto, es que lo es. <laughs> además de juguetón. Si los de protección del cherry Lelo ha hecho unos cuestionables nuevos amigos. Los ciudadanos le han dicho que no se acerque a los guafianes. Pero a él le parece tan juguetón y revoltoso como él. De hecho, hasta le han regalado una pistola de juguete. Pero parece que son de verdad y además tienen vida propia. Si os fijáis, las pistolas son de verdad. Súper cachondo. ¿Vale? Granuja maleante, es decir, no voy a enseñar los combates finales de cada uno, ¿vale? Porque es la gracia del juego, es decir, para mí la gran gracia del juego es mirar el combate final. El combate final normalmente es un cachondeo puro y duro, ¿vale? Eh, Manostrus. La leyenda de Manostrus se cuenta en la desde hace generaciones. En el folclore se le describe como una criatura terrorífica que le roba las manos a los niños durante la noche para decorar su nido. O Martillo dice haber confrontado varias veces, pero nadie se toma en serio ese vegestorio. Al fin y al cabo solo es un cuento que los niños no salgan de noche a vandalizar la ciudad, ¿verdad? Pues aquí manos tru, de pie en la fuera de la ciudad, apenas luz del día y más amenazante de lo que a nadie lo hubiese imaginado. Vale, es una avestruz. Estoy llena de manos. <laughs> me encantan los dibujos, me flipan mucho. Blanca Fortuna. A nadie le cae bien Blanca Fortuna. No es su culpa, claro. Es algo que viene dado por su profesión ella es la cobradora de impuestos oh, tía qué bueno la cobradora de impuestos Esto no me había leído la cobradora de impuestos de la ciudad y lo hace con mucho empeño hasta parece que le gusta para su desgracia la abundante de vía eureka no le gusta pagar impuestos por varias décadas el sheriff puso excusas para no pagar ni una sola moneda usa todas las excusas posibles diciendo cosas como la rata ha comido nuestro dinero o doble nada para el año que viene pero hasta ahora pero ahora él ya no está el sheriff Nada se interpone entre blanca y las carteras de Ciudadanos. Además, este año va a haber usado hora El que no paga, muere. Berto, este me hace muchas gracias. Mira, mira el dibujo. Berto Vaina. Parece el típico Guiri. Berto no es más que un hombre común y corriente que vive solo en una pequeña cabaña. Trabaja con vendedor puerta a puerta y no tiene ninguna habilidad especial. Tras años calculando los gastos para ahorrar, Berto por fin puede permitirse unas vacaciones. Su idea es recorrer el campo y su primera parada es Villa Eureka. Cuando Berto llega, se enamoró de su cultura. Qué costumbre más tienen. Siempre está practicando lucha libre y les debe encantar el ketchup. Si hasta se lo echan por encima. <laughs> Berto está tan ensimismiado que no se ha dado cuenta de que los rufianos están atacando vía oreca Y lo que es peor, los ciudadanos piensan que él es uno. Y los. Ciudadano piensa que él es uno más. Más vale tener cuidado, Berto. Granuja, turista tímido, maleante, domingo aficionado. Comienza el combate con la carta de acción. Verlo todo en juego. Pendenciero. Cada vez que Berto juega una acción de foto, realiza otra acción de inmediato. Es un cachondo, tío. El repartidor. Pepe, la rana lechera. Pepe es un forastero que ya es bien conocido en Villa Eureka. Era un lechero que vendía su propia leche, patentada de ciudad en ciudad. Su propia leche, patentada de que según él le daban mil vueltas a la normal. Sin embargo, nunca explicó de qué era o de dónde la sacaba. Tras algunas muertes en extrañas y láctas circunstancias, el Astrenho Cherry prohibió que Pepe vendiera su leche en Vía Eureka. La reputación de Pepe cayó por los suelos y sus día como repartidor de leche llegaron a su fin. Ahora Pepe ha vuelto y busca vengarse de aquellos que rechazaron su leche y arruinaron su negocio. Ya. Me encanta, me encanta. Es que me flipan los dibujitos. Súper divertido. Los ordejos. Los ordejos son animales que forman agrupaciones cerrantes y cuya madriguera tiene tal sobrepoblación que no tiene más remedio que extender su territorio en busca de comida y refugio. Pero tampoco te sientas mal por ellos. Estos pequeñajos no dejan más que despojo a su paso. Ya habían aparecido ordejos antes de enviar a Eureka, ya fuera para hacer travesura, robar o causar daños a alguna propiedad. No es difícil lidiar con ellos, cuando son pocos, pero ahora están... Estando las puertas de ciudad abiertas en un ejército de Ordejos se ha presentado para reclamar Villaureca como su propiedad. José Pultura. Este me enfrentaba varias veces, no sé por qué, este siempre me salía. José Pultura ha sido, creo que todas las partidas que he jugado, siempre me ha salido José Pultura. Casualidad. José Pultura ha sido un de Villaureca desde hace tanto tiempo que nadie recuerda a otro. Se le ha pasado la mayoría de su tiempo charlando en los... Con los muertos, ya que no tenía mucho trabajo que hacer, por hacer. Ya que no tenía mucho trabajo por hacer. ¿Por qué? Pues resulta que en Vía Eureka los ciudadanos son famosos por tener vidas sanas y largas. Y más de lo normal. Al menos hasta ahora. Hace alrededor de una semana, José fue despedido por falta de trabajo. En retrospectiva en el peor momento. Por decirlo suavemente, no se lo tomó bien. José se llevó a algunos de sus compañeros de trabajo y juró que se vengaría. Ahora que el otro rufián está causando el caos, ha visto que no tiene por qué esperar más. Es la oportunidad perfecta. Este personaje no para meterte fantasmas y putadas estos rato. paragua Paraguay. El invocador de lluvia. Paraguay. paragua es el alcalde de la ciudad más cercana, Villa Aguacero. Es famoso por su pésimo clima y sus aspectos deprimentes. Así que no atrae muchos turistas. Normal. Los visitantes cuando los hay se quedan más, tiempo, más bien poco y paragua se ha acertado. Este apeto ha llevado al alcalde a abrir un plan para hacer de su triste pueblo de una próspera metrópolis, pero no mejorando Villa Agucero, sino haciendo que las ciudades vecinas sean peores. Al parecer, su primer objetivo es aumentar la tasa de asesinatos en el destino turístico por excelencia de los redones, Villaureca. Virginia Ruin, mira, esto es el primero nunca ha jugado. Virginia Ruin. La circense. <laughs> Virginia Ruin dirige un circo ambulante en el que ella es la atracción principal, la hipnótica lanzadora de cuchillos. Su manejo tanto de cuchillo como de mente no dejan campo suelto, incluso si llegaste a fallar un lanzamiento te hará pensar lo contrario con hipnosis. Cuando llegó a Villa Oreca por primera vez, el antiguo estrella le prometió el oro y el moro a cambio de un espectáculo de primera, pero luego solo puso excusa para no pagar. Por la apretada agenda del circo se tuvieron que ir a la siguiente ciudad, pero Virginia juró volver a por lo suyo, y ahora que el momento ha llegado, no hay nadie para pagar, así que se lo correrá con sangre. Agente Modorra. Este mucachonde también. Modorra es un hombre del tamaño de una montaña y también el primer que hubo en Villa Después te le venía que ni pintado, pero era más estricto de la cuenta. La ma los mayores cuentan que en su juventud hizo cosas como decapitar a un niño por robar un caramelo. Ejerció durante décadas hasta que se le obligó a jubilarse. Las fuerzas no le fallaban, seguía haciendo un roble, pero empezaba a perder la cabeza. Algunos aseguraron haberlo visto besando árbol, árboles y comiendo zapatos, algo impropio de un agente de la ley. Con el cerebro convirtiéndose en el lentamente en papilla, nadie sabía qué sería de la gente modorra. Hoy el grupo se lo ha encontrado apalizando a un vecino con sus fieles esposas. Parece que ya ha perdido la cabeza del todo. Samuel Espantapájaros. Samuel Espantapájaros y el antiguo Cherry nunca se, han llevado, nunca se llevaron bien. Aunque estaban de acuerdo en una cosa, era importante cuidar de los campos de vía eureka. Pero tantos años en el puesto hicieron que el cherry se volviera más indulgente. ¿Hizo algo el cherry para detener a los ciudadanos que echaban basura sobre los montones de paja? No. ¿Le importó cuando la basura empezó a traer cuervos? Menos. ¿Y qué tal aquella vez que, un niñato, que ese niñato de Kevin Kane, ese que se intercambiaba, tiró su vieja bicicleta a la zanja? Tras la muerte del vago del cherry, Samuel ha llegado a la conclusión de que el problema no son los cuervos, sino los ciudadanos. Y ahora piensa despachar, despacharlos por contaminadores. Este, digamos que por dibujo, sería el que menos me gustaría. Reina y Rey. Reina y Rey son los monarcas de la cercana ciudad de Bifornia, donde o paga los impuestos o pierde la cabeza, literalmente. Su gente vive en la pobreza. Mientras Reina y Rey viven rodeados de riquezas, muchos de los cuales provienen de embargos. Mientras René y Rey viven, rodeados de vive riqueza, muchos de ellos provienen de los embargos. La vida es insoportable hasta sus propios hijos, que huyeron con unas pocas monedas, pero esas monedas eran de René y Rey. ¿Acaso pensaron que no serían castigados? Desde entonces los monarcas han estado buscando a sus fugitivos hijos, sembrando el caos por el camino. Los rumores de que estaban asentados en Villa Eureka andan traído al gemelo conquistador aquí y ahora les toca hacer su jugada. Vale. ¿Cuántos voces hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo pensaba que había 11. Vale. Hay 11 ¿vale? Por cada partida juegas contra 4 aleatoriamente. Y contra el que juegas, depende del nivel que juegues, vas a jugar en modo granuja, maleante pendenciero o combate final. Y el combate final, de normal, te cambia mucho, te cambia las habilidades, te cambia la forma de matar al, al boss, te cambia mucho, mucho, mucho. Eh, hago este vídeo porque me preguntaron si este juego tiene rejugabilidad. Yo creo que tiene una rejugabilidad infinita. Sí, yo partidas completas de hacerme los cuatro escenarios del tirón, lo he hecho dos veces. Eh, quitándome este personaje. José Pultura, que siempre me sale, no sé por qué, es suerte. Eh, he probado casi todos, ¿vale? Hay algunos que no, pero juego a todos. Y José Pultura, por ejemplo, me lo jugué en Pendenciero, me destrozó, perdí la partida porque José Pultura está todo el rato golpeándote contra ti, para poner mapa, puf, puf, puf. Y me hacía dos daños al final, es decir, ¿eh? Exactamente, sí, vale, lo, lo, lo que yo recordaba, me hacía daño, si cabe que me golpeaba, me hacía daño, daño. sí, me mató. Sí, con lo cual en este caso nunca llega al combate final. Lo bueno es que los combates finales cambian mucho. Después otra cosa guay que tiene, que no quiero enseñar esto, pero vamos a hacerlo así, son los mapas. Así, fijaros que cada boss tiene su propio mapa que te dirás tú, es aleatorio el mapa, no tiene nada que ver. No, 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 tiene coherencia porque lo, las cartas de los propios bosses interactúan con las cosas que tiene el propio mapa del boss. Es decir, lo mismo es... Este boss interactúa con el agua porque te tira el agua, digo por decir, vale, no sé si es el caso. O hay una zanja y te tira en la zanja. O hay una casa y te empuja contra, o, te, o te, te, acerca a la, te acerca, a la caja, a la casa más cercana. O te acerca al borde inferior del mapa, porque en el borde inferior del mapa hay cosas que te hacen daño. ¿Ves? Cada al final interactuando con los mismos objetos de siempre, porque al final los objetos son los que son, cambia bastante. Porque cada voz es diferente. ¿Vale? Vale. Y después tenemos los objetos. Que lo bueno del objeto es que hay todos estos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿vale? Y cada objeto hace una cosa muy diferente, hay un objeto que son buenos, hay otro objeto que son malos, hay otro un objeto que te putean, hay otro objeto que te putean a ti y al boss, por ejemplo, mira esta, me ha salido la primera, eh, yo gané una partida porque atraje al boss aquí y le hacía uno de daño, las abejas no apoyan bando, en bando alguno, pican sin prejuicios. Le tiré unas canicas, que la canica impide que se mueva. Eh, me pegué al boss para que me pegara a mí. Yo le pegué y ellas le pegaron y lo maté. Con lo cual, eh, es la cosa de que todo interactúa. Por ejemplo, el cebo para osos también está muy guay. Porque si tú lo activas y si te pones justamente detrás, sabiendo que él va a venir a buscarte porque estáis los dos allí, se come dos de daño. Y encima pierde movimiento, con lo cual a partir de ese momento es más lento. Eh, son muy, muy interesantes. O por ejemplo, la, la casa. La casa. Eh, si te sale 8 o más, eh, el dueño acepta regañadiente, saca la escopeta valentana la ventana y cañón al rufián. Le dispara y le inflige 3 daños. Le hace 3 daños, sí. Y hay otras que son malas. <laughs> no os voy a enseñar, pero hay algunas que son malas. Con lo cual al final es rejugabilidad no infinita, pero mucha rejugabilidad. Porque hay muchas cosas que varían mucho, tanto depende de la zona, como depende del personaje contra que te enfrentes, como depende mucho de con quién juegue. No es lo mismo jugar con Armando Pescadilla que con la Vegallina. Esta pega poco, lo que hace es curar, aguantar y, y sobrevivir a la vegallina. Y este me tiene una, una hostia como panes. Sobre todo a mí que me salió una espada a melee que pegaba muchísimo. Eh, tiene un más 2 de. Es decir, la precisión también interesa mucho. Este tiene mucha precisión. Es decir, Cambia mucho los personajes que juegue. Eh, creo que lo comenté en el vídeo anterior. Que, de, que el juego en sí trae un modo solitario que te dice que juegue con tres personajes que, y que todo sea cooperativo. Que tanto el dinero. Da. Yo lo probé y me pareció raro. Yo creo que lo mejor, y creo que lo dije también en el otro vídeo, es que se juegue en modo cooperativo. Dos personajes. Y que tú hagas, digamos, la trampita de mmm, yo me intercambio los objetos entre ellos. Y ya está. Y nada, esto es lo que me, este vídeo lo hago porque me lo pidieron de si este juego tenía mucha rejugabilidad. Yo pienso que sí. Si te gustan los boss battle, este es un boss battle bastante potente, donde tienes mucho contenido, tienes para jugar mucho y, y tiene mucha rejugabilidad. Entiendo que sacarán más expansión y demás, no lo sé. Y ya está, esto es lo que os quería contar de este juego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hey, buena gente, vamos a comentar y puntuar dos fortusle. Un boss battle un poquito peculiar porque básicamente el juego se basa con que eh, han matado al cherry, la han decapitado, la han cortado los pies, la han matado, la han destrozado y los malos están intentando entrar a de la ciudad y destrozarla. Y nosotros tenemos que pelear contra ellos. Es un juego bastante peculiar en el tema del, del diseño, el dibujo. Eh, todo, toda la iconografía del juego es muy peculiar. A mí, particularmente, me encanta. Me, me gusta mucho este dibujo. Me gusta, ya está, me gusta. No hay más. Vale, venga, vamos ahí a la puntuación. Jugabilidad, le doy un 4 porque el este juego es muy fácil de jugar. En serio, yo cuando me leí el manual fue en plan de. Hostia, es sencillo. Vamos a una partida. Me leí el manual, me eché la parte del tiro, me miré un par de reglas, me miré sobre todo el fuck de que hay después. Es muy fácil de jugar. Es un juego que realmente lo veo muy sencillo de jugar. Muy fácil de jugar. La jugabilidad me parece extremadamente sencilla. Y se agradece porque es fácil de jugar. Es rápido de jugar. Es un juego que tú te lo coges hoy. Te lo coges dentro de cuatro meses. Y te vas a acordar de jugar leyendo el, el, la cartita de resumen que hay. Que esto se agradece mucho. Últimamente que todos los juegos son tan complicados. Esto lo agradezco yo encarecidamente. Es un juego que es fácil de jugar. Pero muy difícil de ganar. Dificultad le pongo un 4. Porque yo lo veo muy jodido. Es un juego que, se, que son en cuatro fases. tiene fase ciudad-batalla. Ciudad-batalla hacen cuatro veces, ¿vale? Pero cada batalla cada vez más dura. Y cada combate es cada vez más duro. Y cada no sé qué es más complicado. Pero tú también te vas equipando más. Con lo cual es más poderoso. Tienes más vida. Más movimientos. Más acciones. Más mejores armas. Mejores cosas. No sé qué. Pero, hostia, qué difícil son los combates finales. Y depende mucho también del boss final que te toque. Porque hay bosses finales que son más fáciles y hay otros que yo lo veo muy, muy jodidos. Pero claro, como tampoco sabes cuál te van a tocar, porque tú estás en la ciudad esperando que te ataquen los malos y no sabes cuál te va a venir, pues cuando te vienen, pues te lo encuentras. Con lo cual, veo que jugo, lo que es mecánicamente es muy sencillo lo que es jugar con, con esto. Telita va a ganar las partidas. ¿eh? Vale, diseño. Le pongo un 3 porque me parece un diseño. Le hubiese puesto un. 10, ¿vale? Pero le pongo un 3 por la dificultad de los combates finales. Pero de esto yo creo que es un problema mío. Porque diseño visualmente me flipa, me encantan estos dibujos, me encantan los colores, colores a tintan Es decir, los dibujos están de esta forma, no sé cómo se llama este tipo de dibujos. Me gusta mucho, es decir, el dibujo me gusta mucho no me gusta los combates finales porque lo veo extremadamente complicado si los combates finales algunos fuesen más sencillo o mecánicamente más sencillo me hubiese gustado más pero quitándome el combate final, que para mí es un puñetero de Piporre, me encanta. Los eventos de los bichos me parece que están muy bien paridos, que mecánicamente coinciden con la misión que estoy haciendo, con, lo, con la zona que estoy, con lo que por interactuales de la zona, es que me parece que esto está muy bien parido. Diseño en ese sentido me parece muy, 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 muy bueno. Me ha sorprendido para mucho. El modo solitario que trae... Cambio un poquito de tema. El modo solitario que dice que trae oficial no me termina de convencer. Yo prefiero jugar en modo cooperativo, que es como jugando con dos personajes. Que también te pone que se puede jugar. Con lo cual yo juego así. Esto si no se me olvida. Valdómetro de un 2. En serio, es muy fácil sacarlo a jugar. Es muy fácil. Lo más coñazo que puede haber de montar es montar el escenario. Que está hablando de dos minutos. ¿Vale? Pero es literalmente. Empiezas a jugar. Desde que sacas del juego. Hasta que te pones a jugarlo. Son literalmente dos minutos. El metro es muy, muy bajo. Tiempo de juego. Son partidas largas. ¿eh? Yo no me he jugado una partida entera del tirón. Ni una sola vez. Porque todas las partidas la he tenido que dejar. Porque son cuatro combates. Que cada combate puede ser de media hora. Tres cuartos. Depende de cómo te vaya. No, ponle que No, mentira. Cada fase son de media hora. Tres cuartos. Porque tenemos la fase ciudad. Y la fase de combate. Y hay veces que la fase de ciudad es un momento porque los eventos son tontos y lo que comprar tampoco tiene de esa. Pero hay otros que los eventos son guays o pasan cosas. Tienes que pensar que, que comprar, no, que comprar, después el tema de las misiones, porque en cada de estos te da una pequeña de misiones. Y tienes que ver qué misiones haces. Y después el combate. Y te digo, hay combates que son más largos. Y, y combate, también me da cuenta una cosa. Si los combates llega a ser muy largo, vas a perder porque el. porque el boss te va a te va a matar. Pero claro, estamos hablando que son cuatro combates de media hora, tres cuartos cada uno, que al final nos vamos a tres horas y pico de largo. Me parece largo, pero también lo bueno que tiene es que guardar el juego es una tontería. Si yo coge coges, yo lo que hacía era cogía la ficha del personaje, sus cartas, ficha del personaje, sus cartas. Guardaba el juego y entre arriba del todo metía, metía esto. No se me ha movido, no se me ha salido. Y he podido jugar muy bien. La verdad es que no he tenido ningún problema para guardar el juego y volver al día siguiente para jugar. También, también pensé que la primera vez lo hice en meterlo en, en, en bolsitas, sí. Pero no es necesario. Dirección me ha, A ver, dentro de Camille me he dado cuenta que los Boss Battles no es mi rollo. Me ha servido para darme cuenta que los Boss Battles no es mi rollo. Pero que este juego me ha gustado bastante. Lo juego en solitario. Es decir, bueno. Tiramos para atrás. Lo he jugado a tres, no me gustó. Lo he jugado a dos, me ha gustado mucho. Pero me ha, me, también que cuando lo jugué, tengo que reconocer que cuando lo jugué a 3 una de las personas no estaba por la labor de jugar y fue la partida un poco rollo, ¿vale? He jugado a dos, me ha gustado mucho. Y he jugado en solitario y me ha gustado más que jugando a dos, porque en solitario yo ya pienso lo que voy a hacer yo con mi personaje y lo que voy a hacer yo con mi otro personaje y todo, voy todo el rato pensando en los dos personajes que lo van a hacer. Eh, me gusta mucho el rollo. Para mí me parece un, un, un acierto brutal, lo de poder moverme, interactuar y moverme. Hay muchos juegos que una acción es moverte, ¿vale? Y otra acción es pegar. Pero me quedaban turnos no, de movimiento anteri del anterior. Pues mira, las has perdido. No. Aquí no, aquí yo me puedo mover, pego y me muevo. Y esto, esto, esto cambia, eso cambia mucho el rollo. Que esto, esto está muy guay. Me parece en este sentido muy divertido. Los combates. Eh, 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 los combates ha sido un poco uh, guay y no guay, porque he tenido combates súper épicos de ¡Oh, qué guapo! En último tirada lo mato, o me mata él, porque normalmente yo te casi siempre te pega. Y otro combate que hace un paseo, que he llegado allí, le he pegado, le he metido, le he pegado, le he metido encima a un crítico, le he quitado tres de golpe, después el otro me le ha pegado, me ha hecho un poquillo de daño, después lo he vuelto a pegar, le he pillado una trampa, lo he dejado bloqueado, le he pegado, no sé qué sé cuánto. Ah. Y lo ha matado. Y había otro combate que ha estado una hora con él pegándole. Él pegándome a mí. Yo, yo, yo con uno de vida corriendo todo el rato. Y él. Cor es decir hostia, él se mueve 6. Yo me muevo cuatro. Me utilizo la vida de ata para moverme 4 más. Me voy a me voy a, a distancia tal coger este objeto para poder curarme vida. Porque si no me va a matar. Mientras que este que me vaya disparando desde lejos. Pero que tampoco se va a hacer que mucho a este. Porque es que si no me va a pegar. Y así todo el rato. Y había combates muy guapos. Y combate que nacía un poco... Y esto es una cosa que no me ha terminado de gustar, pero aún así tengo que reconocer que no ha habido una partida, si cogemos toda la partida en sí, que no haya habido un momento de decir, ¡ah, ¡Oh, qué guapo! Y los eventos, los eventos son un poquito... Los eventos, lo que me gusta de los evento es que me cambia mucho la forma de jugar del, jugar del juego. Hay algunos eventos que son muy chorras, pero hay otros eventos que cambian bastante, sobre todo te putea y la notable. Es que esto lo he pensado mucho, porque ve, le voy a poner un aprobado. Un suficiente, como siempre pongo, que llego en un juego, me parece guay. Pero es que creo que es el mejor boss battle que yo he jugado. Con, si consideramos el chulo de Mayday un boss battle, El chulo de Mayday me gusta más, ¿vale? Pero yo el chulo de Mayday lo, lo considero más un temático boss battle. Si lo empezamos como boss battle puro de Entro, me pedí torta contra un bicho, voy a la ciudad, me recupero, me pego. Así, esto. He estado un rato, un buen rato dándole vuelta a esto. Y yo creo que es el mejor de lo que yo he jugado, ¿vale? O que yo recuerde. Porque no recuerdo uno que me da una sensación de decir, veamos otra partida. Pues a mí, te lo que digo. Porque a mí los boss battles no es mi rollo. Me doy cuenta yo que con el tiempo, con, la, con el bagaje de juego que tengo y demás, yo soy más de otro tipo de mecánicas. Y el boss battle, pues mira, me terminé de aburrir un poco. Y este me apetecía, jugó la partida y me apetecía dándole, dándole amor. Al, al juego y cuando me pasa esto significa que mecánicamente el juego funciona bien temáticamente el juego me mola y me ha gustado ya está no voy a darle más vuelta porque tal si el juego no me hubiese gustado lo hubiese dicho pero en este caso el juego me ha gustado y está y nada esto es lo que pienso de Toast for Tuzle que vaya nombrecito también <laughs> eh, es un juego que la verdad que cuando lo vi en su momento en inglés por, la, por los dibujos y demás me llamó much, muchísimo la atención pero ahora que ha salido por más que otra en no, era un win-win. Pues venga, gente, hasta la siguiente. Adiós. Ah, ya sabéis, por allí, por allí está lo de suscribiros, por si os apetece suscribiros. Me viene muy bien para el canal, ¿vale? Venga, hasta luego.